Bienvenidos, muchas gracias a todos aquellos queridos amigos que nos visitan en esta tarde aquí en nuestra ciudad, en el marco de los del centenario de nuestra ciudad también, este hecho muy, muy importante, ¿no? Yo creo que es sumamente trascendente, no solamente para nuestra sociedad, sino para la sociedad en general. A gente de la provincia de Buenos Aires, de Río Negro, de Tucumán, de Santa Fe y de nuestra propia provincia de Córdoba que están presentes, muchísimas gracias por hacerse tantos kilómetros para compartir junto a nosotros esto que seguramente servirá para que cada vez que alguno pase por este lugar y observe eso, reflexione de lo que es la vida en su continuidad, ¿no? Voy a invitar a mis amiguitos y colegas trasplantados, Fabri, Dani y Eric. Trasplantado renal, trasplantado hepático, trasplantado cardíaco, así que yo no sé lo que me van a ayudar a avisar la banda. Queridos hermanos, vamos a pedirle al buen Dios que nos concede su providencia y su amor. Y nos ha dicho, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que cree en mí tendrá la vida eterna. Como así también nos dice Jesús, he venido a traerles vida y vida abundante. Es por eso que toque el Señor los corazones de todos los hermanos solidarios. Que toque el corazón de todos nosotros, para que siempre, bajo su mirada salvadora, podamos realizar el don de darnos a nosotros mismos. Por eso pedimos misericordia al Señor, bendecir este monumento, esta bandera, en el nombre de Dios, que todo puede y que todo lo consigue. Cristo, el Señor, que para realizar su obra salvadora asumió la ley de la continuidad, del trabajo, de la comunión y de la solidaridad, nos alivie siempre en toda circunstancia y nos muestre su consuelo divino. Nos conceda a todos la paz abundante y su amor misericordioso. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Bendigamos entonces esta bandera y el monumento. Plenitud de la bendición y hacia quien sube la oración de quienes te bendecimos y te suplicamos, protege siempre con amor a estos tus queridos hermanos, nuestros hermanos y beneficiarios de la donación de los órganos, y también a todos aquellos que luchan y bregan por una equidad e igualdad en este sentido. Concédenos, Dios de la vida, que siempre nos sometamos a tu misericordia y danos las fuerzas del ingenio y del amor para poder darnos. Te lo pedimos a ti, que vives y que reinas por los siglos de los siglos. Amén. San José, patrono nuestro, ruega por nosotros. Muy bien. Impartida la bendición correspondiente, vamos a invitar a familiares de nuestros queridos Pichón Lubrina, Juan Pipacetti
y don Raúl Dalmazo para proceder al descubrimiento del cartel indicador. Como podrán apreciar, este cartel también tiene mucho que ver con nuestra ciudad, porque es obra de un artesano de nuestra ciudad, Héctor Celi, que también quiso estar presente, y vaya si lo está, ¿no? Con una obra que permanece allí, que seguramente cada vez que alguien pase por este lugar comprenderá tantas cosas que significa simplemente el título que está en ese cartel. ¿Cuánto representa simplemente un título, ¿no? Del donante, de aquel que recibe la continuidad del amor, de la vida de otras personas que circunstancialmente dejan de estar físicamente con nosotros, pero que siguen latiendo, siguen palpitando, siguen estando en el corazón de otros semejantes, ¿no? Bueno, ante todo, muy buenas tardes a todos. Gracias Lichi por acompañarnos, gracias Silvia, gracias amigo Ramondelli también por estar, los concejales de nuestra ciudad, gracias señorita Reina Nacional, jueza de paz, secretarios del Ejecutivo, gente que se ha llegado a diferentes puntos del país para estar presentes hoy en lo que es esta habilitación de este monumento, que bueno, cuando estuvo conmigo charlando Miguel, me presentó, vení Miguel. Cuando estuvo conmigo Miguel diciéndome de la posibilidad de hacer este monumento, bueno, le dije que me trajera un bosquejo, creo que ya ese día me lo había llevado, y bueno, estuvimos analizándolo unos días, inmediatamente le dijimos que sí, que iba a tener todo el apoyo de la municipalidad y en forma conjunta con Miguel, con otras personas, otras varias personas que han colaborado con esto y junto a la municipalidad, hoy podemos estar aquí culminando con esta serie de eventos que hemos realizado con motivo del centenario de nuestra ciudad y con este monumento que es la continuidad de la vida. Ahí es la importancia que tiene esto para nosotros, también como una forma de agradecer a aquellos, como dijo José, que tan solo físicamente ya no están, pero que su muerte, su partida, ha servido para que muchas otras personas sigan viviendo. Así que no hay mucho para decir en estos momentos, simplemente este es el monumento que sirve para agradecer a todas aquellas personas, los familiares, que en algún momento difícil, sin lugar a dudas, han tomado esa decisión para darle continuidad a la vida. Así que muchísimas gracias a todos por estar, felicitarte Miguel, a todas las personas que bueno, hoy nos acompañan, y bueno, decirles a los que no son de Hernando, que las puertas de la ciudad están permanentemente abiertas para que cuando quieran regresar a la capital nacional del Maní lo puedan hacer. Y a los hernandenses, sinceramente muchísimas gracias, porque nos hemos sentido muy acompañados en todos los eventos que hemos realizado con motivo de este centenario. Creo que se ha entendido el mensaje que dimos, ni bien asumimos, que Hernando lo tenemos que hacer entre todos y lo tenemos que sacar adelante entre todos. Y bueno, sinceramente, muchísimas gracias de corazón, de parte de todo el equipo que me acompaña, de parte personal. Y sinceramente, muchísimas gracias por la participación que se ha tenido en estos eventos. De los cuales, bueno, sinceramente nos sentimos orgullosos que en Hernando se haya podido realizar lo que se ha realizado en esta semana con motivo del centenario. Así que muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecerle a todos por su presencia. Agradecerle al señor intendente por el apoyo brindado, por haberme recibido y por haberme escuchado cuando le llevé un par de hojitas con un dibujo hecho a mano, con una idea que tenía y era algo pendiente mío de esto. Uno cada día que se levanta agradece un día más de vida y se lo debemos gracias a todos estos ángeles que están en el cielo y que nos permiten seguir. Entonces, bueno, me parecía lógico
de devolver y retribuir y agradecerle a esos familiares que tomaron esta decisión. Así que me pareció, y quiero agradecerlo públicamente, Jorge, por el acto ese de haberme abierto las puertas y escucharme. Para seguir, quiero agradecer a cada uno de los trasplantados que se movilizó de distintos puntos del país. Tenemos gente de Buenos Aires, de Capital Federal, de Santa Fe, de Rosario, de Río Negro, de Tucumán, de Chivilcoy, de Villa María. Bueno, de La Plata, de 9 de julio, y me está faltando de Santa María, y me está faltando Vicky. ¿De dónde sos, Vicky? De Carlos Pellegrini. Bueno, y si me quedo alguno es porque no lo estoy viendo en este momento. Sí, ya lo dije, de Rosario. De Alta Gracia también me están. Bien, gracias por venir, gracias por acompañarnos, gracias por trabajar todos por esto, porque realmente nosotros no seríamos nada sin este acto de amor y desinteresado de que esta gente haya tomado esa decisión y permitirnos transitar por este camino. Así que bueno, inmensamente agradecido, y yo siempre tomo como reflejo a los chicos que, bueno, realmente uno se compromete mucho y los ve y los disfruta y dan tanto amor y tanto cariño, y eso se lo debemos a nuestros donantes. Así que bueno, vaya este pequeño y humilde homenaje para todos nuestros donantes que seguramente de algún lugar nos estarán mirando. Quiero también agradecer a mi familia, que en momentos muy difíciles siempre estuvieron a mi lado. Bueno, a mi señora, a mis hijos, a mis hermanos, a todos en general. Así que bueno, simplemente gracias por venir, por estar todos. Así que bueno, ahora quiero pedirle por favor al director de CODAIC de acá de la provincia de Córdoba que se acerque para dar algunas palabras. Bueno, buenas tardes. Realmente este acto es muy emotivo y nos afecta a todos. Y el mensaje es que los trasplantados no son un milagro, es una realidad. Es una realidad que se da gracias a lo que Miguel recién decía, de un gesto solidario y altruista que tuvo una persona al fallecer y su familia al respaldarlo, que son nuestros donantes de órganos y tejidos. Gracias a eso nos permite que cada 4 días 3 cordobeses se trasplanten y puedan tener la esperanza de seguir viviendo y mejorando la calidad de vida. Pero hay muchas personas que están todavía en lista de espera y tenemos que concientizarnos que la donación de órganos nos da vida. Nos da vida a toda esta comunidad. El 30 de mayo vamos a celebrar nuestro Día Nacional del Donante, en donde celebramos el nacimiento del hijo de la primera trasplantada hepática en un hospital público. Es decir, que de la proximidad a la muerte y con el gesto altruista se volvió a generar vida. Les agradezco a todos esta invitación y creo que nosotros no podíamos estar ausentes en este momento. Así que muchas gracias, sobre todo a nuestra familia donante, y felicitaciones a nuestros trasplantados que están tan bien. Gracias. Y ahora les vamos a pedir al señor presidente de Fundaic de Villa María, el señor Rubén Aguiar, que también nos dé su palabra, alguien que seguramente tiene tantas cosas para decirnos, ¿no? Bienvenido, por otra parte, a nuestra ciudad. Bueno, realmente para mí es un honor y un orgullo estar participando en esto. Primero que nada, feliz cumpleaños, Hernando, por estos 100 años. Y felicitar a Miguel, por sobre todas las cosas. Porque Miguel es ese jugador de fútbol que acomodó la pelota, que la pateó, que la cabeció, que se fue al arco, que la atajó.
O sea que es inmensamente valorable todo el trabajo que ha hecho a lo largo de estos años desde que Miguel volvió a la vida, ¿no? Porque el agradecimiento que siempre tenemos con toda esa familia donante es volver a la vida después de estar en un periodo de necesitar un órgano. Hoy el INCUCAI tiene tenemos estadísticas. En este momento hay 7.000 personas en lista de espera para trasplantes, de los cuales en lo que va de este año, en lo que va de estos 5 meses, se han realizado 592 trasplantes de 260 donantes reales, con una tasa de 6,3 donantes por millón de personas. Esto significa que hay muchas personas y mucho valor humanitario en la cual constantemente están decidiendo donar sus órganos. Nosotros, desde Fundaí Villa María, la meta nuestra es concientizar. Villa María tiene 10 años de vida la fundación, y gracias a ese movimiento y a ese trabajo, que tenemos una plazoleta René Favaloro en la costanera, en la cual todos los años se le hacen homenajes y todo lo demás, día a día se van sumando donantes, se van sumando ablaciones. Ahora contamos con un aeropuerto que nos facilita un poco más el tema de la ablación y la decisión. Y muchas veces, entre nosotros, entre los que están trasplantados y los que no estamos trasplantados, pero que sí amamos la vida por sobre todas las cosas, nos decimos, nunca sabemos de qué lado vamos a estar del mostrador. Entonces, por ahí le pedimos a la gente que se involucre, que nos involucremos en este tema de la solidaridad, de ver al otro y de estrecharle nuestras manos y abrirle nuestro corazón para ver qué es lo que necesita. Y el otro necesita que nos juntemos con Miguel, que participemos en estas organizaciones, para que la sociedad en la que vivimos sepa de que hay alguien que está trabajando a favor de la vida. Porque donar órganos es dar vida, no hay otra. Nosotros teníamos un amigo que es Gastón Stefani, que fue trasplantado de corazón, y que él, en uno de los mensajes de un video que tenemos, él manifestaba, es el órgano o nada. Entonces, ¿para qué lo queremos al órgano si sabemos que en el cielo hay un montón de lemas que en el cielo le llaman ángeles, en la tierra se le llaman donantes? Uno de los lemas que hay dentro de este tema de la donación de órganos. Entonces, donemos los órganos. Concienticémonos que donar es dar vida después de la vida. Y por sobre toda la cosa, involucrémonos como sociedad. Dejemos de lado, porque estamos un poquito individualistas por ahí, nos sentimos un poco que no, a mí no me toca, entonces yo no, hasta que no me toque no me voy a involucrar. Involucrémonos ahora involucrémonos, para que cuando nos toque a un amigo, un pariente, un hermano, lo que sea, estemos fortalecidos y que sepamos de que esto se toma con mucho interés y se toma con mucho amor. Yo, Miguel, te agradezco a la municipalidad que hayan participado con todo con el evento, y contá con nosotros, contá con Villa María, que vas a estar, vamos a estar al pie del cañón siempre con vos, porque sabemos que sos un luchador y sabemos que en esto de darle para adelante. Ojo, los que saben cómo es Miguel, cuando ponen el Facebook de Miguel, saben todo lo que ponen en el muro, ¿no? Así que, y es todo por esto, por concientizar que donar órganos es dar vida. Muchas gracias. Esa placa es una... No, la de abajo, Juanita. La de abajo. Es una placa, una frase que escribí yo, y bueno, se le escribía a mi donante, que dice, para un ángel, vos me diste el corazón, me devolviste la vida, estará siempre conmigo más allá de tu partida. Así que bueno, agradecido eternamente a ese gesto y agradecido a esa familia que tomó esa decisión.
trasplantados, Hernando. Cada vez que una persona recibe un órgano, su donante recibe alas. Municipalidad de Hernando, 26 de mayo de 2012. Y bueno, y ahora para corroborar este acto, para cerrar este acto, qué mejor que pedirle a todos los que están aquí, un poquito cada uno, que descubramos a estos corazones que son el símbolo de este monumento al donante. Vamos a proceder a descubrir los corazones que simbolizan este monumento, ¿no?, que tiene mucho que ver con la vida, simple y sencillamente con la vida. Vámonos. Vámonos. Ahí está. Sin duda, yo creo que todos vamos a coincidir en lo que yo les voy a decir simple y sencillamente, ¿no? Pudo haber muchos actos a lo largo del centenario de esta semana que ha sido pródiga en momentos lindos de júbilo, pero yo creo que este es el momento sensiblemente de amor más importante de todos, ¿no? La vida en dos veces. Le brindamos un aplauso grande a esta gente que nos ha llegado a visitar, que también son portadores de un poco de otra gente. Gracias por estar. Gracias. Ojalá tomemos conciencia de lo que significa donar órganos y que no seamos tan egoístas de llevarnos parte de la vida de quien puede todavía seguir disfrutándola. Gracias por acompañarnos. Sí, por supuesto, Miguel, diga todo lo que quiera, usted tiene el derecho. Un fuerte aplauso para una donante viva que tenemos presente, que es la que le devolvió la vida nuevamente a su hijo, aparte de dar la vida, le devuelve la vida. Andrea. Andrea Carmona le dio la vida a su hijo y le donó parte de su hígado para que Eric siga por este camino de la vida. Así que va. Doblemente va a dar un aplauso. Por último, quiero decir lo que significa el monumento en sí. Simboliza la donación de órganos, el de dar el significado de los corazones, el de dar amor, el de devolver la vida, los colores, que en esto no existen los colores, no existen las edades y no existen los tamaños, que todos podemos ser donantes y todos podemos ser receptores. Así que bueno, el simbolismo y ese es el significado de los colores y el porqué de los dos corazones unidos por ese, vamos Héctor, por ese anillo al medio. Así que muchísimas gracias a todos por estar presentes y acompañándonos. Gracias a todos. Nunca el llanto fue más lindo que esto, ¿no? Con más significado, ¿no? Gracias a todos por visitarnos, gracias a todos por seguir disfrutando la vida y ojalá que estas horas que ustedes hayan compartido con nosotros sean solamente el prólogo, para que les quede el deseo de seguir visitándonos, de seguir viniendo. Sabemos que lo vamos a recibir como lo hacemos siempre, con los brazos abiertos y el corazón en la mano, para decirles gracias por seguir estando, por seguir existiendo, y a todos aquellos que en algún momento perdieron un familiar pero decidieron que en otros continuara la vida también, muchas, pero muchísimas gracias. Gracias a todos por estar presentes. Y a partir de hoy, esto será también un motivo de atracción para que cada uno de los muchos que van o que vienen por esta ruta se detengan y valoren lo que significa la continuidad de la vida a través de un trasplante. Muchas gracias.